Este año mi compadre, ¿cómo vamos?
Esto es un, no tengo la marca, pero la voy a dejar por aquí. Si cuando acabe el show no ha llegado el dueño, yo me llevo el carro. Así que ustedes son los testigos. Mi gente, agradecido por la invitación, agradecido del amigo Félix Dávila, que está celebrando, y ustedes están celebrando el festival número 39 y del festival navideño acá en Juana Díaz. Voy a dar un aplauso a todas las personas del pueblo de Juana Díaz, mi gente, porque cualquiera hace una cosita un año, o tal vez dos o tres o hasta cinco, pero no cualquiera hace un festival 39 años. Así que mi respeto para el comité organizador y el señor Félix Dávila. Mi nombre es Irving Santiago Díaz y vengo del pueblo de Morovi. Soy cuadrista y trovador, improvisamos la décima y traigo un show para todos ustedes. Esto es como una parranda en vivo. Y comenzamos con cuatro puertorriqueños. Y como pueden ver, aquí no hay orquesta, aquí estamos, imagínense que estamos en la sala de su casa. Y yo llego como a las 4 de la mañana, esmayado como siempre, pidiendo que beber y que comer. Y esta me gusta mucho porque esta es la parranda que yo te traigo para ti. Y estamos en Sol Mayor, el que la quiera cantar con nosotros dice así. Con mi leo,
Ambiente, si usted grita allá, ellos los escuchan. Así que a todos esos boricuas que están gozando un parrandón, estamos en Guanabilla en el 19º Festival Navideño acá. Y la plaza está encendida, está por ahí, échate para acá que vamos a estar un ratito acá. Esto dice así.
con este Paz Randón en vivo en IDES y los boricuas somos únicos en el mundo, que estamos en el mes de julio con tremenda parranda. Ya me dicen que el lechón viene por ahí. ¿Dónde está el lechón? Viene por ahí, hay que hablar con Feli. Esto es una sorpresa que tenemos para acá. Viene un carretón con como con 5 o 6 lechones que vamos a picar aquí. Me dijo el sonista que eso es correcto. Un aplauso a Feli, que es el hombre que se vota acá con nosotros. Bueno, hemos empezado con parranda, pero voy a hacerlo ahora a Nando Jíbaro, que me pasó a mí. Me llevaron una parranda y yo no me levanté. ¿Cuántos aquí no se han levantado cuando llegó la parranda? Ay, sean honestos. Yo, mira, por allí yo sé. Entonces, uno de esos días, tú, claro que sí, todo el mundo, porque imagínate, a veces uno está cansado a veces y a veces los amigos vienen, ¿verdad? No con intención de pasarla bien, no, con intención de despertar a uno y de molestar, como dice. Entonces, yo no me levanté y eran unos amigos míos y me gritaron tantas cosas lindas desde el portón que yo me inspiré y hice esta canción. Tiene un coro que dice, ya te vi, ábreme la puerta que estamos aquí. Hey, vamos a repasar esto, dice así. Ya te vi, ya te vi, ábreme la puerta que estamos aquí. Se llama Gritaba la Gente y me gritaron tantas cosas lindas que yo hice esta canción. Así que para usted, Opay, Aguinaldo Jíbaro dice así. Ya te vi, ábreme la puerta que está.
suelo y me tiré al suelo como una serpiente. Pero era evidente, se me había hecho tarde. No huyas, cobarde, gritaba la gente. No huyas, cobarde, gritaba la gente. Dormido, ya te vi, ya te vi. Ábreme la puerta que entramos allí. Nos vamos en fila india para allá y me dicen, ¿para casa de quién vamos? Déjame mirar por allí. ¿De cómo? La casa de Félix. ¿Dónde está Félix? Está escondido. Pero como lo conoce a todo el mundo, ustedes me dicen dónde es y vamos para allá. ¿Verdad que sí? Estamos contentos. Esto es Pajando. ¿Seguimos con Pajanda? ¿Sí o no? Oye, a mí me gustan las Pajandas y le voy a cantar una a los Reyes Magos ahora. Cantamos los Reyes, y este pueblo debe saber de Reyes, porque imagínate. De la capital, de Don Casiano Betancur.
hasta la hora un 6 series, de una décima, que grabó el grupo Mapeye hace un tiempito atrás, y se llama Sin Reyes No Hay Tradición, y se la voy a decir a ustedes porque yo creo que estoy en la casa de los Reyes Magos en Puerto Rico. Vámonos, un aplauso nosotros mismos, mi gente. Cuando usted viaja en América Latina, celebran los Reyes, pero en ningún lado es como aquí, ¿sabes? En ningún lado en el mundo es como aquí. Allá se celebran y eso, pero toda la seriedad, todo el compromiso del pueblo puertorriqueño, esas promesas espectaculares. Hay pueblos en Puerto Rico que tienen 150 años de fundado con promesas que tienen 180, 190, y eso es algo espectacular. O sea, las promesas son más viejas que los pueblos, y eso es lo que nos hace ser puertorriqueños. Así que, ¿va a ser usted 6 Seriné? Dice así. Con el
fiesta en Reyes se hacía, y el niño con devoción guardaba bajo el colchón hierba para los camellos, y hoy recordándole a ellos, sin Reyes no hay tradición, y hoy recordándole a esos niños, sin Reyes no hay tradición, sin Reyes no hay tradición. Que van educando este país, porque el proceso es educativo, ¿sabe? Ustedes tienen 39 años de una labor educativa. ¡No, hey! Eso es, y vamos para adelante, compay. Mucha música. Dios bendiga a ese jovencito que está por ahí gozándose la música. Gracias. Y en nuestro proyecto educativo de la vida, nosotros tenemos que ir enseñando a esa nueva generación. Yo invité un trovador. Ay, me siento como tú. Jovencito que es de aquí de Juanadía. Va a dar un aplauso para que se anime. Pero el aplauso está medio posible. Tenemos que meterle el azúcar y la sal. Vamos a darle un aplauso para que se anime. Ahora, ahora sí, yo voy a llamar por ahí a un joven trovador. ¿A quién? ¿Lo conocen? Adrián. Adrián es de aquí de Juanadía. El Adriancito. Salúdala. Preséntate ahí para que la gente sepa dónde tú vives. ¿Cuántos años tú tienes y todo ese tipo de cosas? ¡Eso! ¿Cómo tú te llamas? Dime. Adrián González Cruz. ¿Y dónde tú vives aquí en Juanadía? Cuevita. Oye, un aplauso. ¿Hay gente de donde vive? ¿Sí o no? Oye, ¿y por qué ustedes no aplauden? Abuelo. ¿Con quiénes? Los abuelos, los abuelos. ¿Los abuelos? Primera fila ahí. Ah, los abuelos están en primera fila. Ah, no, eso está bueno. Si los abuelos están por ahí, significa que este año tú tienes regalo de Reyes en tu casa. Porque ¡eh! ¿Verdad que sí? La canta hay que hacerla por el frente y por detrás. Acuérdate de eso. Adiel, ¿cuántos años tú tienes? 12. 12 años, mi gente. Y están representando a los niños de Puerto Rico y a los niños de Juanadía. Y aunque yo soy un niño, me falta todo por vivir. Yo quise invitarlo aquí para que ustedes vean que en su tierra y en su pueblo existe talento, y que ese talento está aquí y lo representa, porque cuando él canta fuera, mira, ha cantado en televisión, ha cantado en Morón, en Morocón, en pueblos del centro, dice, ¡soy! La gente, eso vale, porque él representa, lo representa a todos ustedes allá en la tarima con él. Así que, Adiel, ¿en qué estilo nos vamos? 6 de los mulos. El 6 de los mulos, compadre. ¡Que no domine el rencor!
Y yo me siento bien orgulloso porque mientras los niños sigan con esta tradición, con lo que es la décima, con lo que es el cuatro, nuestras tradiciones siguen y continúan, y eso nos da continuidad y eso da eternidad en la vida. Y el campeón que está aquí parado es mi estudiante de cuatro puertorriqueños. Si ustedes piensan, si yo le pido que toque cuatro, ¿quieren escucharlo para que toque cuatro? No, no, el pocillo está vacío. Vamos a ver ese aplauso. No es para mí, otra vez. ¿Quieren verlo tocando cuatro? ¿Sí o no? Esto no está en el libreto, mi gente, pero al igual que ustedes, como padres y abuelos, decimos, nos sacamos la cuchara de la boca para dárselo a los niños, ¿sí o no? Pues nosotros, yo me quito el cuatro para dárselo a él, para que él toque, pero ustedes tienen que aplaudirlo aquí para que él coja confianza, porque esto no estaba en el libreto, ¿sí? ¿Va a tocar una mazurca puertorriqueña, sí o no? ¿Sí? Ok. Que lo pruebe, que lo pruebe. Está ahí en el medio. Para mí esto es bien importante, mi gente, porque el que yo esté aquí, ¿verdad?, es grande, pero cuando hay niños en esto, mi gente, nuestro país se vuelve más bonito y tenemos una mejor sociedad. A todos esos padres, lleven a sus hijos a coger clases. Si no les gusta la música, pues al deporte, si no a la pintura, cualquier cosa de las bellas artes que los niños hagan, garantiza que estamos sembrando muchos valores y mucho cariño en ese pecho, en esos corazones, y así tenemos a los puertorriqueños que deseamos. Así que, del maestro Ladislao Martínez, esta es la mazurca Aurora para todos ustedes, en las manos de un cuatrista de aquí de Juana Díaz. Y dice así. Thank you.
lo mejor de todo fue sin avisar. Y el gallo tira para adelante y eso es lo bonito de esto. Por ahí están los abuelos, un aplauso a esos abuelos. Por ahí está el papá, ¿verdad que sí? Un aplauso al papá y la hermana, por ahí orgulloso. Miren que son, estos son los artistas nuestros, los artistas que nos representan. Estoy bien contento porque yo le dije, yo voy para allá y yo quiero que tú cantes conmigo. Me dijo, claro que sí. Y le tiré el 4 a la tarima de sangre fría, mi gente. Y pararse aquí no es fácil. Y lo hizo bien. Y sabe algo, no falló una nota. Así que cómprale una Coca-Cola grande bien fría que se la merece. Sin mantecado, yo creo que también le debo. ¿Mantecado no? Sí. Mantecado es lo que hay, papá. Así que venga el azúcar. Oye, gracias. Gracias por el respaldo. Feli, ¿dónde está Feli Dávila por ahí? Porque estos son los artistas que van a seguir. Bueno, para mí es más que un orgullo darle mi 4 a un estudiante, porque así como me lo dieron a mí a la edad de 8 años, ahora tengo 18 años, no, es un tan pero me dieron 4 a los 8 años, mi gente, y gracias a Dios a la persona que me lo puso en la mano, que fue mi papá, que aunque no toca, me llevó a coger clases de música. Y por ahí seguimos estudiando. Y no solamente me convertí en cuatrista y en trovador, sino que hoy en día soy profesor de música en varios sitios, en Morovi, en Orocovi. En Orocovi hay un taller hermoso que se llama el Taller Folclórico de la Montaña. Y ahí es donde el jovencito pertenece y lo llevan de Juana Díaz a Orocovi todos los miércoles. Y yo quiero que den un aplauso a la madrina de ese jovencito, que se llama Eli Dávila. ¿Cuánto conocen a Eli Dávila? Vamos acá, Eli. Pétela a ti, Eli. Pétela a ti. Eli Dávila es una estudiante del Taller Folclórico Central y ella se llevó esos nenes para allá. Eli y hermanita están cogiendo clase allá en Orocovi. Todos los miércoles sube por la montaña, mi gente. Y no es fácil todos los miércoles ahí ese compromiso, pero cuando usted tiene ese compromiso educativo, los resultados se ven. Entonces, ahora yo quiero que Eli Dávila, que estaba haciendo coro aquí conmigo, que es una tremenda trovadora, cante, le cante algo, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren escuchar a Eli Dávila? ¡Sí! Le voy a decir un secreto. Eli es de aquí. Que el aplauso tiene que ser más fuerte que el aplauso mío. Vamos a darle un aplauso a Eli Dávila para que se anime. Ahí está. Gracias. Así nos animamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Eli Dávila, fui maestra en la escuela Manuel Fernández Junco por 18 años. Y vivo en Guayabal, soy oriunda de Guayabal, del barrio Guayabal, sector Cuevitas, al igual que Abdiel. Y con mucho orgullo represento mi pueblo por allá por Morovis, Ciales, Toa Baja, Barranquita. Alta, Vega Baja, un montón de sitios por ahí. Y pocas veces se me da la oportunidad de cantar aquí, pero cuando se me da la disfruto, me la gozo, de verdad. Y con mucho cariño nos vamos, seguimos de tuya. Y nos vamos con una letra de Rocky Durán. Vienen por ahí también, y los Reyes vienen por ahí. Está el día de los reyes.
Y yo vengo hoy al pueblo de ella y yo le voy a pedir que cante otra. ¿Que cante otra? ¿Sí o no? Pues más fuerte. ¿Sí? Vamos allá. Y esta se la sabe todo el mundo. Y yo estoy loco.
También aquí que se me olvidó hasta eso. Se le pide a ti contigo. Ya, Félix viene por ahí. Bueno, gracias, gracias, Ilin. Gracias. Esta es tu tierra. Así que. Para mí es un placer estar acá hoy. Y me quito el sombrero, mire, mi gente. Me voy a quitar el sombrero porque 39 años no es fácil. No es fácil, mi gente. Y esa misión educativa, cultural. Y a veces las cosas están un poquito mejorcitas, pero a veces las cosas están malas. Sí. Pero las cosas tienen que salir, siempre tienen que salir, y esos son los líderes gestores de la cultura puertorriqueña que sacan la cara por nosotros, mi gente, porque un país sin cultura no es un país. Así que vamos a sentirnos orgullosos de esto y apoyemos estos proyectos acá, y apoyemos los artesanos, los comercios,
y a don Feli siempre pueden contar con nosotros, Feli. No tengo chavo. ¿Cómo? No tengo chavo. No, si eso, a mí no me hace falta eso. Me faltan 20 pesos para llegar de gasolina. Y eso es lo que cogemos aquí ahora. Vamos a ver a Echel. Bueno, gracias, Eli. Para mí es un placer inmenso tenerte aquí en Tierra de Juana Díaz. No soy el alcalde, pero te doy esa autorización de estar aquí en nuestro pueblo. Esta es tu tierra. Amén y gracias por el privilegio. Igual, en Morovi tienen una casa. Cuando vayan a Morovi, preguntan por mí. Y allí llegamos y nos vemos y hacemos la pajanda en cualquier mes de año. Gracias. Así que el aplauso para Edwin. Oye, el aplauso para los músicos también, Eduardo Maldonado desde Toa Alta.